Avanzan los trabajos en la conformación de la base, subbase y sellado de la vía urbana denominada Benedicto González, para lo cual se ha procedido la contratación de un profesional quien tiene un plazo de 40 días para su terminación. Así lo indica el señor alcalde de Guaranda, Rancés Torres. Un asfaltado de una vía urbana que realmente empieza ya a marcar aquella visión positiva que tenemos en función de una ciudad que se modernice camino al Bicentenario. Desde la plazoleta a Taita Carnaval, hacia el sector ya de la iglesia de la Primero de Mayo, haciendo los trabajos de base y subbase, sellado para colocar ya en las próximas semanas el asfaltado, la carpeta asfáltica en esta vía. Tiene 40 días el contratista, es un monto aproximado de $121,000, todo este tramo de una vía importante en el sector urbano de la ciudad. Los moradores del sector, el barrio El Dorado, estamos satisfechos con la intervención a las calles por nuestro barrio. Yo considero que hay esta apertura constante con el señor alcalde. La muestra tenemos de esta obra que hemos solicitado muchas veces. Gracias, señor alcalde, gracias autoridades, porque se acuerdan que acá también habemos guarandeños. Se ha procedido a la instalación de redes de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario en esta vía urbana, se da a conocer. En la vía Benedicto González se han hecho todas las cometidas, todo el trabajo de alcantarillado, de conexiones de agua potable, es decir, los trabajos complementarios necesarios, por cierto, prioritarios para trabajar ya el asfaltado y la carpeta asfalto. También se indica que continúan otros frentes de trabajo en el Cantón Guaranda con la finalidad de atender en vialidad a la población local. Sí, en lugares y en el sector rural, en el convenio suscrito con el gobierno provincial, trabajamos en apertura de vías, en conformación de vías, en ampliación, incluso en un convenio de 30 kilómetros de doble tratamiento bituminoso a nivel de carpeta asfáltica, en algunos sectores que están siendo atendidos, comunidades que nunca fueron atendidas, y creo que estamos trabajando de manera coordinada también con el gobierno provincial para que la vialidad rural también sea atendida en Guaranda, en el cantón. Informa Ángel García.